nos encontramos hoy a febrero 18, 2015. A ver, en nombre de Jesús le hablo al demonio que está molestando más a este hombre. Les hablo a todos en el nombre de Jesús, especialmente a lo más alto rango que está en este hombre. Ok, llegan todos saliendo ahí, ok. Todos allí, como se vayan, salen de él y de la esposa, de los hijos, familiares, el trabajo, de todas partes, ok. En el nombre de Jesucristo. Es un siervo de Dios. Que saben que este hombre es un siervo de Dios. Todos, ok, incluye de brujería, todo, ok. Todos. Incluye el de rechazo, ok, todo, fracaso, ok, todos. En el nombre de Jesucristo, todos, todos. Todos, incluso la diabetes, también toda la diabetes de este hombre. Son todos. En el nombre de Jesús, mi Señor. También se va a muerte, ¿ok? Todos. Muerte también se va. Son todos. Todos. Incluso los demonios que entraban por parte de la madre de este hombre. Bueno, muerte. También está este hombre para siempre en nombre de Jesucristo. Para siempre. Incluso los demonios de la hermanita de 7 meses que murió, traspasado por maldición de brujería, también se va de ahí. Son todos, ¿ok? Todos. En el nombre de Jesús, son todos. Tú me eres libre. Son todos. Esto es un hijo de Dios. Esto es un siervo del Señor. Te lo saben bien. Es un todo de esto en el nombre de Jesús. Para siempre. De su corazón también se van. Totalmente. También. También su corazón. Lanza rechazo todo de esto en el nombre de Jesús. Tú me has perdonado a todo el mundo también. Tienen todo que irse. Son todos. Son todos. En el nombre de Jesús Cristo. Ataque corazón, diabetes, palpitación, taquicardia, todos, muerte, todo lo que todo relacionado a muerte se va a este hombre en nombre de Jesucristo. Totalmente. Incluido rechazo, desamor, pelea, todo relacionado a sexualismo, a todo lo que es relación sexual, a todo lo que es parte sexual, son todos. En el nombre de Jesús. Nada se cae en este hombre. De su parte sexual, de todo, de su estómago, todo, incluso de brujería que hicieron maldición, me la hicieron brujería, toda esa brujería también, o a la madre que hicieron toda brujería, antepasados, todos, todos, toda esa brujería quedaron anuladas ya, en el nombre de Jesús quedaron anuladas. Todos se van a este hombre. En nombre de Jesús. Van de la espalda. Cansancio. También te va de cansancio. Por ahí cansancio también. Suelta en la espalda. Totalmente. En nombre de Jesucristo. Todos. Y
En el nombre de Jesucristo, esto me lo desato ahora. Le quito todas las cadenas, todos los lazos que le pusieron a este hombre con muñecos, fotos o antepasados. Todo, le saco todas las agujas, todos los alfileres, en el nombre de Jesucristo. Todo le desato, hombre, las manos, las piernas, la mente, se la desato en el nombre de Jesús. Mientras atrás, se la desato de monte de este hombre para siempre. En el nombre de Jesús, me calibra ahora. Destruye todos los muñecos, todas las fotos, me las han hecho brujería. Están en la mamá, en el pasado, todas esas maldiciones que hicieron a la mamá también, todas esas brujerías, todas esas cosas, todas en el nombre de Jesús, todas son canceladas, todas destruidas en el nombre de Jesucristo. Tú me calibra ahora. He quedado toda la tierra, el cementerio, los lazos, he quedado todos los más, todos los que han puesto encima, todos los conjuros que hayan hecho ahí, todos los rezos que hayan hecho ahí, todos, todos que le han hecho este hombre, todo contra el ministerio de este hombre de la iglesia, contra todo el conjuro, todos los rezos que tengan para la maldición, todas en el nombre de Jesús, todas las anulo totalmente. Para en tu nombre, Señor, anulo todo, todo contra este hombre, todo que maldito, demonio contra este hombre, todo que anulado en tu nombre, Jesús. Así que, demonios, todos sean en este hombre, en nombre de Jesús, todos sean en él. Fuera de ahí. Todos. Todos. Incluso el demonio también de una económica. Fracaso, parte financiera. Todos suelten también el nombre de Jesús, los bancos de este hombre, suelten los bancos, suelten la puerta del bolsillo de este hombre, suelten las manos, suelten todo lo que están aumentado de este hombre, en el nombre de Jesucristo. Sale el miseria, sale totalmente el nombre de Jesús, el fracaso, el tormento, todo esto en el nombre de Jesucristo. Son todos fan de él. Son todos fan de él, en nombre de Jesucristo. Suelto su cabeza, su pensamiento, su cerebro, suéltelo. Sus oídos, suéltelo. Su entendimiento, suéltelo. Sus ojos, suéltelo. Su boca, suéltela. Su lengua, suéltela. Su garganta, suéltela en el nombre de Jesús. Toda su cabeza, suéltela en el nombre de Jesucristo. Su espalda, sus hombros, suéltelo. Sus músculos, suéltelo. Su pecho, su corazón, suéltelo. El estómago, suéltelo en el nombre de Jesús. Todo, sus manos, brazos, pies, uñas, suéltelo. Rodillas, suéltela. Todos, de él y de la familia, de esposa, donde tengan ustedes demonios, en nombre de Jesús. Está en su finanza, la iglesia, todo ahí. Todos. Tomen libre ahora, sacan todos, hermanos, sacan todos. Sigan todos saliendo. En el nombre de Jesús, sigan todos saliendo rápido. En el nombre de Jesucristo, cancelo todas las órdenes que envió Satanás contra este hombre, todas las órdenes que envió Satanás enviándole demonios a este hombre. Entonces, Satanás, todas esas órdenes las cancelo en el nombre de Jesucristo. Todas las órdenes que le enviaron principado, gobernador, lo que sea contra este hombre, todas en el nombre de Jesús, todas las cancelo. Así que demonios, el trabajo de ustedes se acabó en este hombre, ¿ok? Yo te le doy otra asignación. ¿Está claro? En el nombre de Jesucristo, desocupan todo lo que ve con este hombre, todo lo desocupan. Se van todos sus reinos a este hombre en el nombre de Jesús y los envío para adentro, al abismo, inmediatamente en el nombre de Jesús. Nunca más vuelven a la vida a este hombre, nada. Abuso. Está bien, abuso. Todos, da abuso. Abuso sexual. También se va abuso sexual. Esto me da perdón a todo el mundo. De niño. No fue abusado, ¿no? Tan de niño, ¿no? Ok. También todos ustedes, ¿ok? Esto me perdonó. Todos los demonios relacionados al abuso sexual se van de él. Recojan todo en el nombre de Jesús, mi Señor. Recojan todo de raíces, todo demonio ahí. No dejen nada, no tomen enfermedades, no dejen nada en el nombre de Jesús, nada de este hombre. Se van de él, de familiares, hijos, familiares, no tengan ustedes demonios. En el negocio, no están ustedes, en el nombre de Jesús, para siempre. Sacan todo el mundo de abuso sexual, psicológico, físico, salen todo ahí. Ira. También se va a ir en nombre de Jesús. Ira, violencia, todo ahí. Golpes. También se va a golpe, todo ahí. Abusador de mujeres. Todos se van de ahí en nombre de Jesús.
Todos. Aparte, donde yo tenía 8 años, 7, mi mamá me golpeaba mucho. Y yo empecé a golpear a mi abuelita. Ok, después de violencia, pelea. John Del, esto me ha sido perdonado ya. No sé qué hay ningún demonio en este hombre, en nombre de Jesús. Salgan todos de ahí. Salgan todos. 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 Este hombre ya perdonó a toda esa gente. Dios lo perdonó a él. Este hombre calibre esas maldiciones. Salen todos estos en nombre de Jesús para siempre. Todos. Todos los sufrimientos, todos los lazos, todo se acabó. Eso pasó en el hombre viejo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús pagó un precio para este hombre para redimirlo, lo redimió, lo rescató de ese mundo. Esto pertenece al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Y no va a haber ningún demonio en este momento. Esto me ha sido renovado, perdonado, justificado por la sangre de Jesús. Así que todos se van a tomar el nombre de Jesús para siempre. Apartado por un padre. Nunca conocí a papá. Pero le amo. Su recuerdo. No lo conocí, pero conocí unas hermanas ya de grande. Lo conocí por fotos. Me perdonaron. Todos se van. Recuerdos. Todos se van de este hombre en nombre de Jesucristo. Todo se acabó. Amén. Todo se acabó. Todo se acabó este hombre. Ya sufrimiento, tormento, todo este hombre. Todo quedó en la naturaleza pasada, en el hombre viejo pasado. Este hombre de nueva criatura es. Este hombre de nueva criatura es. Eso quedó olvidado en el pasado. Ya Cristo lo perdonó. Así que todos los demonios se van en el nombre de Jesús. Todo el mundo de culpa, sufrimiento, lloro. Todos saben tomar el nombre de Jesús. Todos fuera de ahí. Para eso Jesús vino y se puso en el lugar de este hombre. Todas esas maldiciones que le cayeron a este hombre por los pecados de los antepasados, brujería, todo lo que hayan hecho, todo pecado que este hombre cometió, todo. Jesús era culpable, se tenía que pagar. Jesucristo pagó por él, se puso en el lugar de este hombre. Todo el peso castigo lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Todo. Jesús fue golpeado, humillado, le traspasaron, su sangre la derramó. Murió en la cruz, pero pagó totalmente la deuda que este hombre merecía pagar. Toda la humanidad, toda Jesús la pagó. Este hombre nueva criatura ahora es. Así que todos los demonios saben todo el nombre de Jesús para siempre. Todos, son todo este hombre. Nada se queda en este hombre, nada. Nada. Esta nueva criatura es. Nueva vida es. Las cosas ya pasaron, todas hechas nuevas. Tengo mucho frío en los pies. Muerte, te va a dar muerte en nombre de Jesús, muerte. Desocúpalo, frío. Desocúpalo. Tienes que irte de ahí también de este hombre. No te puedes quedar en este hombre. Tú sabes que no te puedes quedar ahí. Ningún demonio se puede quedar en este hombre. Ustedes saben la verdad. No tiene ningún derecho legal sobre esto, ningún demonio, nada. Nada. Esto es nueva criatura, es. Desocúpalo para siempre. Para siempre, en el nombre de Jesucristo. Todos desocupan para siempre. Todos. Todos desocúpenlo. Todos. Colesterol, diabetes. También se van ellos. Diabetes. Sabes que tienes que irte de diabetes, este hombre. Desocúpalo. En el nombre de Jesús, desocúpalo de ti. Vete de ahí. Con la maldición de una hermana, media hermana, se enojó mucho conmigo. Y de ahí resultó ese espíritu en mi vida. Mi hermana que conocí en 2000, media hermana, hija de papá. Vino a California a quedarse, pero venía con otras intenciones. Se enojó mucho conmigo, porque conocí a un pastor que llevé a Arizona,
el pastor estaba pasando una situación con su esposa y ella venía siguiéndolo. Dile que la perdí, yo la perdono. No la perdono. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Esa maldición que envió, no la acepto, no la quiero, la rechazo en el nombre de Jesucristo. Esa maldición que envió, no la acepto, la rechazo en el nombre de Jesús. Diabetes, no te quiero, te vas de mí. Diabetes, no te quiero, te vas de mí. Ok. Diabetes, acabo de diabetes. Fuera el diabetes para siempre, en nombre de Jesús. Fuera para siempre. Fuera el diabetes para siempre. Para siempre, en el nombre de Jesús. Este para el calibre ahora. Fuera de ahí. Lanzada colesterol a este hombre. Lanzada alta presión. Todos. Con su reino. Con su reino. En el nombre de Jesús, me calibra ahora. Ninguna maldición cae sobre este hombre, porque Jesucristo se puso en la cruz del Calvario y Jesús hizo maldición para llevar todas las maldiciones él. Porque escrito está: maldito que he colgado un madero. Aleluya. Esa maldición queda anulada ya. Así que demonio de diabetes, te va a dar para siempre el nombre de Jesús, para siempre este hombre. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera para siempre. Lanza enfermedad a este hombre para siempre. Muerte para siempre. Desánimo se va para siempre. Tristeza. Soledad. Para siempre. Tengo 23 años, casi que no veo a mis hijos. Ok, tristeza. Fuera de todo para siempre, no veo a su tristeza. Para siempre. Para siempre. Dios, Señor. Este hombre se va a devolver todo lo que le han quitado a ustedes, se lo van a devolver. Yo me calibro ahora el nombre de su libre. La tristeza se va a desarmar, se va a muerte, se va a todo este hombre el nombre de Jesús. Oh, Dios. Yo me queda libre ahora. Oh, Señor. Todo el mundo de brujería que entraron con tomar fuego, los conservadores de la espina dorsal. Tenemos deslocados, demonios, el tomar se arrepintió. Justamente salen el tomar para siempre en nombre de Jesús. Ándale, salen de ahí. Desocúpenlo. Desocúpenlo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Los arranco, los desarraigo en el nombre de Jesús, esa parte de ahí. Desocúpenlo. Narcotraficante. Salen todos del demonio de lo que te enfrenta al narcotraficante. Pacto con María hecho, todos son patos que han estado anulados. Pacto me hizo que han anulado. ¿Por qué? Ustedes saben bien, hay un pacto de sangre, el pacto de sangre de Jesús, Cristo en la cruz del Calvario, el pacto que es supremo, todopoderoso y es el que manda, el pacto de sangre de Jesús. Adiciones. Ya no están, pero. ¿Cómo? Adiciones a la droga, al alcohol, ya no están, pero. Todos esos pactos que eran anulados, todos esos se acabó, están en calibre ahora. Así que bueno, pactos, drogas, adicciones, todos saben tomar nombres para siempre. Todos. 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 Son todos que se van de este hombre en el nombre de Jesús para siempre. Nada se queda en este hijo de Dios. Nada se queda en este hijo de Dios. Oh, Señor. Que tomes libre. Abusos. Todos, todos acabó. Toda nueva criatura es. Todas todavía pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Oh Señor, gracias. Siempre su sufrimiento de actual para siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Orgullo. Orgullo, también contigo orgullo. Oh. Fuera orgullo, fuera rebelión.
todo. En el nombre de Jesús, todo sal de él. Abandono todos. Oh, sí. Todos. Rechazo, todos. En el nombre de Jesús, me calibra ahora y sano. Nada se queda en él. Gloria a Dios. Nada se queda en él. Tu nombre es Jesús, me calibra en tu nombre es Jesús. Yo te tomo para que sirva a ti más grande, hermana, en tu obra, Señor. Gloria a Dios. En nombre tuyo, Jesús. Dios. Ay, Señor. Ya hablo todo, hermano. ¿Cómo? Ya hablo todo. Bienvenido a la libertad, hermano. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor, bien, bendecido. ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Muy grande, muy grande. Es una experiencia distinta, poderosa, que te lleva a un punto muy profundo de nuestra alma. Siento compás. Anhelaba esto, deseaba esto, como siervo debo de quedar limpio y saber cómo detener esa limpieza. He estado ya trabajando en eso, entendiendo de parte de Dios lo que Dios quiere. Es hermoso. Es hermoso, pastor. Anhelo eso. Anhelo cómo servir a Dios. Tengo 18 años también, pasando liberación a otras almas. Pero falta mucho entendimiento y conocimiento de parte de Dios. Y definitivamente Dios nos puso en este camino con usted a ordenarnos para Dios. Yo tengo una amistad con un pastor en Sonora, de donde soy yo, en Nogales, y él me lo recomendó porque él conoce historia pues, mía, me ha ayudado, pero me la recomendó a usted. Cuando hay algo, yo obedezco también. ¿Qué puedo decir? Podemos creer que estamos bien, haciendo las cosas bien, especialmente en la visión de liberación, pero es muy delicada, es sumamente delicada, yo se lo digo a la gente. Había momentos que mi esposa también atacada, ella va a traer también liberación por días. Había un agarre tremendo de espíritus en el hogar. Hubo noches que me quería suicidar en la cocina. Llegué a un punto de extender la mano, agarrar un cuchillo y ponerme en el corazón. Era tanta la opresión y la mentira del diablo que funcionaba. Nos quería parar a toda costa. Y ha sido muy dura esta batalla por 18 años. Pero hemos perseverado. Hemos luchado mucho. Hoy en día estamos mucho mejor. Hoy en día la veo con compasión. Yo llegué a este hogar. Tenía negocios. Tuve un taller de herrería por 18 años. Hacía bardas, cementos, pero todo se quedó en el olvido. Todo no servía a Dios y no le daba la honra a Él. Cuando llegué y conocí a mi esposa ahora, tuve una esposa por 20 años, una americana. Siempre muy atado. Llegué aquí con una mano atrás y otra adelante.
perjudicará. Y los primeros pasos que dimos fue casarnos, cerrar puertas. Pero fue tremenda la lucha. Muy dolorosa. Pero ya pasó. Ya pasó. Ahora en la mañana orábamos en la sala y en la recámara. Y también la presencia. Ahí llegó a ella. Y oraba como la niña. Soy un sueño, dice, que el enemigo la atacaba, el diablo, que yo me metía en medio y que me sacaba por la puerta, quería llevar. Y agarró como unos horquillas y fue, lo picó y me soltó. Y ella estaba impactada. Ella también va a venir a la ayuda que tiene Dios para nosotros. Es un testimonio muy real. Yo motivo a los pastores más que todo. Pastoras, siervas. Los demonios son reales, pero es más real el poder de Dios. Yo fui criado de niño con una abuelita en la iglesia. Pero por abandono de madre, golpes, maltratos, me fui desviando. Y me buscaba limpias. Murió de 26 años atrapada. Gracias, Señor. Ahora la gloria para ti. Siempre. Por el Todopoderoso, hermano. Él es el que todo eso merece. Él es digno de lo que hizo en la cruz del Calvario. Pablo. Por eso uno hace esto con amor a la gente, ya, como que hizo nosotros ya. La gracia nos alcanzó con él. Hermano, cierra los ojos, por favor. En el nombre de Jesucristo, llamo a cualquier demonio alto o algo que esté en este hombre. Yo escondido ahí un demonio al torno de este hombre. Te comando en el nombre de Jesús. Sal de esa oscuridad. Te puestas rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. ¿Estás ahí? ¿Quién está ahí? ¿Por qué está en este hombre? ¿Un pecado? ¿Por brujería? Un pecado que es una parte que está luchando mucho. No entiendo. Luchando contra la lujuria. ¿Tú eres lujuria? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios y dice la verdad que eres lujuria? Julio, ¿cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos son ustedes ahí? Es que hay una parte que es escaso de tener relación con su pareja.
cómo se ha portado con ella y cómo también ella ha sido con él. Hay una puerta abierta que no tiene relación íntima ni su esposa ni él. Se rechaza. Por eso él sufre y desea ese amor, desea esa relación íntima, sexual, y no la tiene. Él también se siente impotente, lo hacemos sentir impotente, impotencia sexual, por los abusos. ¿Qué más quiere saber? ¿Cuántos tienes tú ahí? ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? De niño, estructura de lujuria. Fue abusado por la madre. En esta manera. La madre estaba acostada en la cama y él veía cómo ese hombre estaba, cómo fornicaba con su mamá a temprana edad. Y un día se le ocurrió a él, al niño, subirse arriba de la madre y empezar el acto sexual. Ella con vestido y la madre le respondió y lo aventó al suelo. Y ahí estamos. Okay. Se confundió. Luchó mucho para poder tener un matrimonio, tener hijos. Pero nunca ha sido feliz. Y ahorita está esa situación. Y nosotros aquí. Tenemos derecho en esa área. Porque hay una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? No entendí. Que no tienen relación. Tienen amor íntimo. Y lo hacen, pero ella no responde. Y en veces él tampoco. Ok. Tú eres de mono alto rango, ¿no? Pues sí. Tú sabes lo que es. Tú conoces bien la palabra de Dios. Tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Una obra completa. Completa. Él pagó por todos nuestros pecados. Maldiciones, todo Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Se puso en lugar de nosotros. Esto me entregó la vida a Jesucristo y hizo esta gran diferencia. Las cosas que pasaron son pasadas. Esto me nueva criatura es. Esto me perdonó a su padre, esto me está relacionado con el Señor. Esto me ha perdonado a todo el mundo y lo ha perdonado a él todo. Y de momento que entraron ustedes ahí, ustedes han incidido en que también este hombre siga, ustedes han sido culpables de la parte sexual de este hombre. De que no tenga relaciones sexuales porque no ha sido feliz, porque ese es el trabajo de ustedes. Vienen a robar, matar, destruir. Ustedes han hecho que este hombre le haya ido mal la parte sexual con la actual esposa, con todo. Ustedes son los encargados de esas cosas. Así es. Este hombre, esa puerta que dijiste que está abierta, esa puerta la han abierto ustedes. Ustedes son las que mantienen esa puerta abierta. Porque hace que esa persona no tenga actos sexuales. Así es. A través de una brujería. También. Su esposa estuvo involucrada con una sacerdota de brujería.
Y es por eso que también está mezclado todo eso. Están luchando, pero no lo suficiente. Aparte de todo eso, ¿de qué más tú eres culpable? ¿La parte financiera, el negocio, todo? No, eso está bien. Eso va bien cada día más. Cada día más el Señor está abriendo puertas. El negocio está floreciendo hoy en día, mejor que todos los años. Nunca ha podido atacar la parte financiera. Esa mujer también vive aquí, de la que estoy hablando, y ella nunca ha podido bajar la parte financiera. Y no va a poder, porque mi negocio no es mío. Mi negocio es del Señor. Es para Él, de Él, y por Él lo tengo. Donde Él me dice que siempre, yo debo hacer caso. Eso es el negocio. Ok, llamo lujuria. Estás hablando en primera persona. Impotencia. Quiere, rechaza, no sabe cómo hacer el amor, no sabe cómo tener una relación sexual, porque nosotros lo confundimos. Tú te caes de último ahí, por todo tu demonio que tienen en tu reino. Toda la lujuria, impotencia, todo lo que tenga que ver contigo, todos recojan todo de este hombre en el nombre de Jesús y también de la esposa. Recojan todo y se marchan de él para siempre en el nombre de Jesús. Nunca jamás regresan al cuerpo en la vida de este hombre en el nombre de Jesús. Toda la brujería también son canceladas también en el nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. Sacan todo el nombre de Jesús. Tú te quedas el último ahí. Fuera de todos. 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 Lujuria, ¿se fueron todos los lujuria ya? Sí. ¿Estás tú solo en tu reino? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad lo que está diciendo? Sí, se fueron. ¿Estás tú solo ya ahí? Sí. Ok, tu turno, ¿ok? Recoges todo de este hombre, la familia, y te marcha para siempre en el nombre de Jesús, para siempre. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús, para siempre. Fuera de ahí, para siempre. Mente sucia, todo se va en el nombre de Jesús. Nada. Desamor, rechazo, todo. No hay calibre ahora en el nombre de Jesús. Libre. Todos. Todos. Eres libre, hermano. Gloria a Dios. Me siento muy mejor. Me siento muy mejor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino. Sí, me encuentro mejor, hermano. Son cosas que vienen adentro, aunque hagamos liberación, pero no se ponen efectivas. La iglesia no puede crecer
vienen 10, 15 y se van. Y ahora se están poniendo más formales, se están poniendo más serios, voy entendiendo más paz. Pero esto me hace falta a mí. Amo la obra, hago lo que hago con lo que me pasó también a mí. Voy a platicar esta historia con esto. Cuando llegué a este hogar, yo había conocido al Señor, pero a los 6 meses me desbarré y me fui al mundo. Y ahí conocí a mi esposa, la que es hoy. Y la mujer que tenía de amiga en el trabajo, una vez la conocí en unos apartamentos, busqué a unas personas y me hizo una cara y nunca la volví a saludar. Era una muchacha llegada del Salvador. Tenía un pie cojito. Cuando conocí a mi esposa me platicaba de esa amiga, pero me quedé en esta casa. Yo había perdido mi casa y empecé a reparársela, pero en ese tiempo me dijo ella, dijo, este es más fuerte que nosotros, la voz de mi esposa, pero ahí te vienen a echar. Y eso era como unas 10, 11 cuando me dijo, y le dije, ¿qué piensa de nuestra relación? A mí me daba mucha pena por mis hijas, las hijas de ella me llaman papá, sus nietos me llaman papá, grandpa. Me gané el cariño, estaban jovencitas, el papá de ella no las quiere conocer a los niños. Y al rato que dijo ella, ahí te vienen a echar, ella tenía que presentarse porque estaba en medicamento, estaba con psicólogos y psiquiatras. Y tienes que, a la 1:45 voy al baño, y cuando me levanto para entrar, para salir a la recámara, están dos demonios en la cama. Está un demonio como café larguísimo y atrás de él, en manos así, está una mujer, cabello y los labios y los dientes amarillos como baba, pero los labios muy pintados. Y yo me aterroricé y pegué en la pared y quise salir. Y al momento de salir me acordé una vez mi abuelita que me dijo, si un día estás en peligro, aclama la sangre de Cristo. Y levanté la mano, aclamé la sangre de Cristo y se fueron. Y cuando se fueron, me decía en el espíritu, yo por primera vez sentía, y me decía, mi mente me decía, Inca Rebeca, despacito. Mi esposa no podía poner las rodillas en el suelo. Cuando ya se encontró, yo empecé a decirle, mira, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Me empecé a acordar de cosas que mi abuelita me había enseñado. Y yo parado en la pared, vino una voz, pero no audible, a mi mente, y me dijo, y tú no te vas a hincar, te acabo de salvar la vida. Porque iba a salir corriendo. Y porque cuando pasó eso, yo volteé y estaba mi esposa negra en la vía de la cama. Se había levantado. Y porque me estaba diciendo antes que me quitara la vida, que no aguantara. Y yo decía, no, vamos a luchar. Y cuando ella estaba hincada, me hinqué y agarré la mano de ella, y al instante, por la planta de los pies, entró una electricidad, nos sacudió, y la bata que traía ella, dice que ella que se le hizo como algo, y como que salió algo de ella, si bien estaba embarazada. Y ahí empezó la lucha, ahí empezaron los ataques. Sí, ok. Dame 10 minutos para continuar contigo. Y en ese minuto que se prepare Rebeca también, ¿ok? Pues nos deja ver, voy a ver, ¿ok? 10 minutos, ok. Mientras yo tomo vuelta aquí.